Saludos para todos los que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Desafortunadamente, este es un día en el que el clima no se decide y esperamos brotes intermitentes de lluvia y nubes en las siguientes horas. Esto no intimida a la afición, que se ha dado cita en el estadio con todo y su reputación de ser la mejor a la hora de apoyar a su equipo en condiciones desfavorables. Así que, con un cielo aplomado, jugaremos al fútbol. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. ¡Se cae de hambre! ¡Esta fue buena! Aprovecha el espacio abierto. Ahora buscan meter el balón. Tiene el chance clarísimo. La ha recuperado. Y ahora ya tiene la pelota. Se emplea a fondo en el costado. ¡Nadie levantó la bandera! ¡Metió el disparo! Gran reacción, enormes recursos. ¡Qué buena jugada, claro! Goyos, aprendió una valiosa lección. No puedes perder la concentración ni siquiera un poco. La patea hacia adelante. Jugaron un poco retrasados. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Busca colarla. Y la pelota la dejó. Va a despejar. Gran centro. Otra oportunidad desperdiciada. Tenían suficientes hombres en el área y nada. Los equipos que visitan este campo llegan con temor, intimidados, sienten que van a perder. Tienen miedo, vienen aquí a intentar llevarse aunque sea un... ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡Qué buena atajada del guardameta! No era un tiro fácil, pero consiguió... ¡Atención con el disparo! ¿A dónde le pegó este muchacho? Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. Intenta filtrar. La metió correctamente. ¡Goyos! Esta jugada fue grandiosa, con disparo a portería incluida. Estamos viendo demasiadas situaciones de uno contra uno. Muchísimo riesgo. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. La maneja en largo. La mete por ahí. ¡Atención! ¡Qué impresionante disparo! Y la logramos sacar. Buen despeje. Enorme despeje. Carlsen. Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación. Es un pase largo, pero sin precisión. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Bueno, no hay goles, pero por lo menos la estamos pasando bien. Pelota al hueco, qué bien la vio. Carlsen se emplea a fondo. ¡Impacta la bola! Justo en el ángulo, sabía por instinto en dónde estaban todos, no lo pensó, gol espectacular. Se vuelve a poner en juego el balón, está 1-0.
Sin duda son los reyes del partido, pero un gol puede convertirlos en bufones. Y ahí va una pelota larga. ¡Vaya descuido! Fantástica. Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. Tiene un largo trazo hacia adelante. Roberts. Y va para adelante. Carlsen. La mete por ahí. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Y juegan hacia adelante. Roberts. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición de balón. Intenta filtrar. Un pase bien clavado. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. Salen ambos equipos, se ha abierto el marcador, pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado y con cierto equilibrio. Y justo cuando terminó ya estamos en marcha. Veremos un partido más abierto, sin duda, más por necesidad que por estrategia. Aprovecha el espacio abierto. Ah, no, bueno, esa dispara al arco. Ese fue un muy buen tiro. Ese balón fue fenomenal. ¡Qué forma de desperdiciarlo! Goyos. Recibe el pase en el área. Busca colarlo. ¡Impactó el balón! Una vez que retomaron la posición, fueron decididos, rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. El encuentro está 2-0. El partido estaba muy activo con el 1-0. Ahora deben defender esta manera. Y despejan el peligro inminente. ¡Madre mía! ¡Tiene mucho! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Uy! Se quedaron muy cerca. Al final, un buen remate. Si hubiera anotado, estaríamos hablando de una cosa de loco. La controla Castledine. Carlsen intenta filtrar. ¡Qué bloqueo justo cuando le pega por ahí! Ahora arriba por tres goles. Seguramente el juego lo han ganado. La presión le hace los mandados. La defensa estuvo al nivel para presionar al jugador. No tuvieron ni la fuerza ni el coraje para controlarlo. Goyos. Sacar del medio. El resultado parcial es 3-0. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. Se estrelló contra un muro. La defensa tiene que replegarse.
La tenían muy difícil, pero se salvaron. Cuando estás en desventaja numérica, no puedes dudar. Hay momentos que no existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. Milagrosamente le llega directo el balón. Busca a su delantero. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Y cuidado porque los tomcoyos. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Forzaron saque de banda. La mueve a su derecha. Y va para adelante. Aprovecha el espacio abierto. Recibe el balón de Cercoyos. Cerca del palo derecho, pero no pasó nada. Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted cuando se enoja, señor Martinoli, después de que le dispararan a portería. Desde aquí se oye cómo refunfuña la grada. Cuidado, que esta es muy buena. La mete por ahí. Y se salen con la suya. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Se emplea a fondo en el costado. Busca a su delantero. La mete por ahí. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. La pelota salió y es aquí lateral. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. En un momento sin tanta presión, es una buena oportunidad para dar entrada a este tipo de jóvenes. ¡Goyo! Un balón peligroso. La recupera. La pasan para el portero. Un pase fuerte hacia adelante. La controla Redmond. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Salió del terreno de juego. La juega hacia el extremo. Voltea y va hacia atrás. Y ahí va una pelota larga. No irán más lejos. Topan con pared. ¡Y le pega portería! ¡Excelente el arquero de fondo! La controla Redmond. La ha recuperado. Intenta filtrar. Desplegó hoy todas las enormes cualidades que tiene. Fueron cómodos vencedores al final. Ese juego nos recuerda qué tan efectivo es.
Saludos para todos. Gracias por acompañarnos en este partido que será muy reñido y nos dará grandes momentos sin duda alguna, a pesar de que el clima parece que alterará las cosas un poquito. Hay pronóstico de lluvia, así que ya veremos lo que sucede. Eso sí, todo indica que los jugadores saldrán empapados de la cancha al terminar el encuentro. Será un juego muy rápido, con muchos choques. Habrá que tener cuidado con las tarjetas. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. El pase fue inteligentemente lanzado, fue muy bueno a profundidad. El problema es que el ofensor no se dio cuenta nunca. La mete por ahí. Una jugada con muchísimo peligro, pero él es el indicado para sacarla. Busca a su delantero. Se emplea a fondo en el costado. Le pega desde ahí. ¡Qué golazo, doctor García! Y ese es el primer gol de este partido. Un gran esfuerzo de equipo. Se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo. Kieran Gibbs. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! ¡La recupera! Podrían llegar hasta la portería rival. Intenta filtrar. Bien pensado. Bien avanzado. ¡Dispara! Nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Redmond. Arcas. Y ahora ya tiene la pelota. Para quien se lo perdió, cayó el gol al inicio del partido. 1-0 el marcador. Barry. Se tropieza. En seguir la pelota en esta situación y fue muy suertudo, ya que la pelota le cayó en los pies. Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. ¡Va a disparar! Dispara largo. Atención, que viene una buena jugada. ¡Gran oportunidad! ¡Es un golazo! Este gol será el decisivo. Es impresionante, sin duda alguna. ¡Impresionante! Sin duda pudo haber disparado desde más lejos. Pero... ¡acaban con el impacto! ¡Una tajada fantástica! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. ¡Iba para adelante! La controla Redmond. ¡Goyos! Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside.
pelota impresionante, la saca casi del estadio. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Ese balón cae justo en el centro. Y juegan hacia adelante. Aprovecha el espacio abierto. La ha recuperado. Y ahí va una pelota larga. Busca con larga. ¡Qué imponente técnica de bateo! Esta jugada fue grandiosa con disparo a portería incluida. Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma. Esperemos que esto los haya despertado. Intenta filtrar. ¡Impacto! Error detrás de otro, totalmente innecesario. ¿En qué carambola estaban pensando? ¡Goyos! ¡Rechazada totalmente! ¡Puso a prueba al portero! ¡Es un error terrible! Barry le envía larga. Balón largo por arriba. Ballister. Arcas. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Vámonos con la segunda parte de este encuentro. Antes de agobiarse por volver a conectar con el partido, deben evitar un resbalón y que no les metan otro gol, porque entonces sí ya sería definitivo. Jake Livermore. Ballister. Goyos. Ballister. Goyos. ¿A dónde le pegó este muchacho? Barry. La mueve a su derecha. ¡Qué habilidad! ¿Este muchacho de dónde salió? ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. Sale a toda velocidad por la izquierda. ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! La mete por ahí. Kieran Gibbs. Pase largo al hueco. Y le marcan el fuera de lugar. Esta vez va largo. Un balón peligroso, pero no llega a ningún lado. La controla Redmond. Sanuné. Goyos. Se emplea a fondo en el costado. ¡Ballister! ¡Qué buena atajada del guardameta! Sacó un disparo caliente y el arquero lo enfrió. ¡Impactante cabezazo! ¡Golazo tremendo! El centro fue preciso y el cabezazo magnífico. Este es un ejemplo de buen cabezazo, buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del arco. Ahora la diferencia es de un gol solamente. Están muy cerca de empatar el partido. ¿Podrán lograrlo?
Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Va hacia el extremo izquierdo. Va directo al arco. Parece que no estaban en el mismo guión en esta jugada. Pelota al hueco, qué bien la vio. Sigue avanzando. Ese disparo nos dejó perplejos. Se acerca a la línea de fondo, puede sacar el centro. Un pase fuerte hacia adelante. No pudo de veras meterla en esa. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. Aprovecha el espacio abierto. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente, o se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. De eso no existe duda, mi Cristian. Despeje larguísimo del portero. La mete por ahí. Qué descuido tan grosero, puede costarles el partido. La alternativa ahora pasa para ellos. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Viene con el balón y picotea el esférico. La defensiva parece estar reaccionando. ¡La defensiva! Ese balón está largo. Lucha para tener un hueco. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. Pues va para adentro en la pista negra del árbitro. Alistair, Arcas, Arcas. Y despeja del peligro inminente. Que les avienten un reloj, señor Martinoli. El partido está por terminar. Deben ponerse las pilas y aprovechar estos últimos segundos para hacer una buena jugada y ojalá ánimas terminen. Intenta filtrar. Al llegar a esta posición deben ser mucho más incisivos. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Goyos. Esta es la buena. Tiene una linda. Fierrazo descomunal. ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Esto ya se empató. La grada se cae a pedazos, doctor. ¡Qué agilidad! Controlen los movimientos y precisión para definir. ¡Esto se acabó! El árbitro cierra la carpeta. Ha sido un verdadero festival para los aficionados con muchos goles de ambos equipos. Pero a pesar de ello, ningún conjunto ha conseguido marcar el tanto de la victoria. Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado.